Bai? Naizo ama. Arboledako agutzen nago, dara bat bat bilatu gutxi gora bera. Ba, goizez bat zatu nahiz eta eskolarekin gai hartan bat zuela joan gara. Gero paisaia ikustera joan gara eta amaitzeko bat ditze bat dira. Abiatu nahiz, zerbait jateko. Ez ez nahiz etxera joan. Euskadi, sozial eta turistikoki oso erakargarria den herrialde bat da. Bere aberastasun kulturalak egiten du erakargarri eta zarmangorri gure herrialdea. Hainbat gauzen artean erdiaroan hasi eta etengabe landu egin den mehatxaritzari eske. Gaur egun daukagun gizarteak garai horretan egondako industrializazioari eskertu behar dio orain daukagun ondasun eta aniztasun kultural hori. Ukaezina da garai horrek etorkin asko ekarri zituela, eta elkarrekin lan egiteak, zailtasunak aurrera eramateak, orokorrean, elkarrekin bizitzeak, egun euskaldunok etorkinekin daukagun jarreran islatu egiten da. Pacho, por favor, ¿me podrías explicar dónde queda Peñas Negras? Sí. ¿Subes esta cuestita? La sigues y te vas a encontrar con un cartel que te lo indica. Y sigues el cartel. Okay. Muchas gracias. Agur. Pues yo soy Eneko. ¿Y dónde estamos aquí? Pues aquí estamos en el centro de Peñas Negras, que es un centro de interpretación ambiental del Gobierno Vasco, depende del Parlamento de Medio Ambiente. Y tenemos unas exposiciones pues, para todo el público en general y hacemos también recorridos con escolares. ¿Así que nos puedes enseñar algo? Pues aquí, adelante. Cuando llegaron los ingleses con la... digamos, el material muy sofisticado, se necesitaba más gente porque sí. Necesitaban manos de obra. Entonces se supone, o por lo menos, que debería de haber llegado más gente. La tierra empezó la revolución industrial en el siglo XVIII. Entonces los ingleses necesitaban mucho hierro para producir acero, inventaron la máquina de vapor y demás. Entonces, ¿dónde había hierro de muy buena calidad hace mucho? Aquí. Entonces, como se sabe, entonces llegaron aquí, las leyes se fueron cambiando también, lo que antes era de todo el mundo, lo que era comunal, pasó a manos privadas, las grandes familias pues de la burguesía bilbaína, por ejemplo, los Ibarra, los Chavarri, Sopernar, Zamora de Zamón, todos los Ibarra y los Chavarri, fueron los principales propietarios de minas, se fueron asociando con estos extranjeros y se formaron compañías mineras, empresas, como la Horconera, que era la principal compañía, o la Francovela.
Entonces hubo una gran inmigración, llegaron miles de personas de las zonas del País Vasco, sobre todo de Castilla, de Aragón, de Galicia, y también empezaron a aparecer también los barrios mineros, y luego los ingleses ya pues tenían todo controlado. Claro, ya no era que venían pues en el verano solo unas cuadrillas pequeñas de esos de la gente del caserío, sino que cada uno pues tenía sus técnicos y sus trabajadores. Los peones iban con sus martillos, con picos, con azadas y con cestos lo iban cargando en los vagones. Lo que no servía lo echaban en montones, eran escombreras, y lo que no pues iba cargando. Y la mayor parte de las minas, que es una de las grandes ventajas, eran a cielo abierto, en forma de canteras. Entonces eso fue una gran ventaja, porque claro, no eran trabajos muy cualificados, con lo cual el salario pues eran menores. Entonces fueron unas minas muy rentables. Luego también había otras categorías que eran los pinches, que eran chavales de 9, 10 años hasta los 16 a veces, y aunque luego, bueno, a veces aunque no fuera más o menos legal, pero o sea, igual empezaban antes porque cobraban más de peones, ¿no? Pero los pinches solían hacer labores de ayuda, era el aguador, el barrilero que iba por agua, o decía, chaval, muéstrame el martillo, lleva esto a arreglar. Era un poco esa trabajo, pero ya desde muy niños empezaron a trabajar. También estaba el capataz, que era un poco el jefe de la cuadrilla. Y luego en esta foto también se ve pues, bueno, el encargado, sería también, o típico de los técnicos ingleses. Entonces había también caballistas, que iban con caballos arrastrando los vagones, había plata de todo. Más o menos hace 100 años, el que más cobraba era un poco el capataz dentro de la cuadrilla de trabajadores, que podía cobrar unas 5 pesetas y media, que un céntimo, o sea, son céntimos de euro ahora, pero bueno. El segundo era el barrenador, que cobraba 4,5, a veces el caballista también solía cobrar así, porque eran un poco más especializados. Los peones, que eran la mayoría, cobraban 3, los pinches 2 pesetas y la mujer a veces 1,5, menos todavía que los niños, o sea, que era una injusticia total. Con estos salarios prácticamente solo les daba para sobrevivir. Todo el desarrollo de la minería en la época, hoy en día también nos damos cuenta de que Bilbao es lo que es gracias a la minería. ¿Cómo nos llevarías de la minería? De un lado tenemos todo el valle que se ve de la playa, Musquis, el mar, y hacia otro lado tenemos el valle de Loyola. Y aquí también se ve muy bien la transformación que produjo la minería, porque en la parte de la derecha hay más, ahora son repoblaciones de pinos, un poco para el tema de papel, pero se ve que hay un suelo mejor, entonces hay más arbolado, porque no está tan transformado por la minería, pero la parte de la izquierda está más cubierto ahora por zarzas, argomas, vegetación poco exigente, porque es una zona más machacada por toda la minería. Entonces es una zona que tiene un gran potencial turístico y para el desarrollo también de la parte de la comarca. Y ahora se está recuperando muy bien pues, tanto el tema de la vegetación y con la vegetación la fauna. Pues ya están apareciendo corzos, jabalíes, el tema también de las aves es muy importante, incluso una pareja de animoches que es algo poco común, viene a anidar aquí. Es un paisaje también, aparte de su historia y la parte natural, pues tiene su atractivo estético también, porque es algo único que no se ve en otras zonas. Pues me alegro. Así que pues otro día a ver si paso por aquí. Eso. Cuando quieras, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Vale, ¡salud! Bizkaian, zehazki ezkerraldean eta meatzaldean, garai horrek beste aztarnak utzi zizkigu. Haien artean, ahaztu ezin ditugun ingurune aldaketak. Mundu osotik datozten bizitari eta ikertzaileei erakargarria egiten zaie gure herriaren historia, eta holan topatzen dituzten paisaia, historia eta tokiak, euren osotasunean gozatu ahal dituztelako.